Buenos días por la mañana. Les informo, ya son como las 10 y algo, no sé. Y yo hoy me levanté tipo 8 de la mañana. Y ya hice ejercicio, ya hice aseo, ya organicé los cuartos, ya lavé los chateros, me falta el alimento, ya hice desayuno, ya lavé trastes. Y quiero que me acompañen a que vean que es normal hacer una lista de lo que tienes que hacer diariamente y no poder cumplirla. Pero lo que quiero que también me acompañen es a ver cómo organizar la casa por días. Por ejemplo, el domingo yo lavé el baño. Ayer lunes organicé la cocina. Hoy me toca la sala. Entonces quiero que me acompañen en la sala porque también tengo otra cosita que hacer. Y si me animo, la hago y se las muestro. Mariana está. Ya las muestro. ¿Qué haces? La pala. ¿De qué color es esa pala? ¿Qué color es esa? Verde. Eso. El día la estoy dejando ya sin pañal como para que ella vaya ya dejando el pañal, pero solamente en el día. Entonces estoy pendiente de llevarla al baño. Menos mal ella orina, o sea, cuando la voy a bañar. Pero ayer tomó mucho líquido, tomó mucha agua y bueno, pues tuvo un accidente en la cama. Entonces está arreglada, pero me hace falta la sábana de arriba. Y ahora se está bañando, jugando un rato también. Y ahora la cambio, me baño yo. Y vamos a arreglar la sala. Ah, no, tengo que salir a hacer un mandadito ahí de rapidez. Me la lleva. Porque con quién no voy a dejar, o sea, no se puede quedar sola. Sinceramente, estoy más cerca. Tengo que arreglar eso, pero tengo mucha pereza. Aparte tengo a Mariana aquí y allá arriba hay unas cosas que le gustan a ella. Que si las ve, se va a poner intensa, más intensa de lo que ya es. Es que miren la cuestión, o sea, tengo papeles por allá, recibos, tapabocas. Esto es un juego de Mariana, el teléfono, estas cosas. Esto que yo tengo ahí tapado para que Mariana no lo vea. Esas son actividades de ella. Estas que están aquí abajo ya las hizo, que es de pintar con témperas y no sé qué cosa. Y estas son nuevas, que no he hecho con ella todavía, pero me toca. Miren el antes, porque yo no lo puedo llevar en todo ese proceso. Se me apagaría el celular. Y ahorita les voy a mostrar el después. Bueno, otra vez yo sentada. Ya iba a empezar a arreglar el muro cuando la niña tuvo un accidente. Se me hizo chichi. Habían pasado como 15 minutos de que yo la había llevado al baño para que ella hiciera chichi. Y se hizo chichi aquí en la casa, o sea, ahí en la sala, no sé en dónde. Cuando la vi fue mojada y la vi como haciendo fuerza, o sea, como si quisiera hacer popó. Y me la llevé para el baño y nos quedamos sentadas unos minutos allá y no hizo popó. Entonces, yo entiendo, eso no es fácil, eso es con el tiempo, eso uno no aprende eso de huevos a pelotas. O sea, yo creo que fue el momento del traslado, de cargarla hasta el baño porque no quería ir y yo creo que le dañé la poposeada. Bueno, esta es la parte de arriba, ya limpié eso y ahora estoy en esta. ¿Qué les quiero mostrar y que Mariana no puede ver y que tengo que hacer? Estas son unas actividades de Mariana, para Mariana, perdón, que son de, ¿cómo se llama? Se llaman Un Día Para Jugar. Así las encontré en Instagram y ella tiene unos links que te llevan a su página y allí tiene varias actividades, unas que son pagas, otras que son gratis. Estas son gratis, o sea. Bueno, así quedó la cuestión por allá arriba, más organizado, digo yo. No tiene tanto enredo ahí, que lo importante es enredo de ahí y de aquí me estresaban. Esto no va aquí, eso va así. Mi amiga, estoy peleando con ella para que suelte la escoba.
Ahora cogí el trapero. Eso estaba arreglado, pero ajá, es imposible que dure mucho tiempo arreglado porque Mariana. Hacia este lado tengo un basural por ahí de las cosas que boté de allá. Sí. Voy a colocar la alfombra. Yo no la lavé, la lavó Miguel Ángel. Entonces ya se secó, duró domingo, lunes en el sol. Está haciendo buen sol, eso sí, mucho sol. Demasiado sol. Esa alfombra se iba a secar sí o sí. Yo quiero que vean esto. Acabo de colocar la alfombra, pero ahora ella quiere armar la torre en la alfombra. ¿Qué pasó? Se cayó. ¿Qué pasó? ¡Ay! Se cayó toda. Ya la vamos a acomodar ya. Vamos a acomodar la torre. Eso, dale. ¿Esa qué le traes? Dale tú. Acomoda tú tu torre entonces. Yo, dame una. Listo. Aquí. Listo. ¿Otra? Yo. Sí, la iglesia. ¿Otra? ¿Este cuál es? Verde. Verde. ¿Y qué número es? ¡Oh! ¡Lo pateaste! El 5. ¿Qué letra es esta? ¿Cómo te ríes tú, pobre? Bueno, subí ahí el adorno que hice, así quedó la sala otra vez. Allá abajo están mis zapatos. Así quedó, ahí está la señora. Thank you.
de mi papá, pero ahora se despertó. Eso quiere decir que mi noche va larga. Así que, pues, mi idea era venir, que se durmiera temprano y hacer lo de unas actividades. Pero quería ponerle unas cositas aquí y no pude. Y eso era lo que me refería en el principio del video. Bueno, miren, esta es mi lista, la que yo hice hoy. Y lo que alcancé a hacer fue el aseo, limpié el patio, hice ejercicio, los teteros, el desayuno, arreglé los cuartos, sí limpié la terraza. No limpié las puertas y la ventana, organicé el mueble de la sala y limpié la sala también. Hice el alimento, hice el almuerzo, lavé las sábanas, doblé la ropa que había lavado ayer. Y no me organicé ni hice las actividades de Mariana. Entonces, antes yo sufría mucho por esto, porque yo tenía que cumplir todo lo que yo colocaba en la lista. Y si no lo hacía, pues se acababa el día y estaba un poco como molesta conmigo mismo porque no pude realizar todo. Pero en estos momentos, yo no soy Superman, yo soy mamá, yo hago lo mejor que puedo y no me voy a matar por cumplir una lista, por cumplir lo que yo digo que quería hacer. Y lo mismo me pasó ayer. Aquí está el día de ayer, bueno, ayer también, ayer sí se alimentó. Y no limpié puertas y ventanas, tampoco limpié la ventana de la cocina. Y aquí están las actividades de Mariana. Lo de la cita médica, eso es otro show. Pero estas fueron las cosas que no hice. Y no me hace una persona menos productiva, porque esa era también otra cosa que yo pensaba, que yo no era productiva. También sencillito de decir, es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que no sé qué. No me pintaba las uñas y ayer me las pinté. Ayer dije, no, hoy voy a sacar tiempo para pintarme mis uñitas, porque tengo una colección de pinta uñas y no me pintaba las uñas. Y ya tenía mucho tiempo que no me pintaba las uñas y ayer dije, no sabes qué, me voy a pintar las uñas. No todo tiene que ser matarme por la casa y compartir tiempo con Mariana, eso también está bien. Entonces pues si pude bien y si no pude pues también, listo. No me voy a matar, no me voy a complicar. Y voy a sacar tiempo para mí y voy a sacar tiempo para Mariana, porque no todo es la casa, no todo es la casa, y eso lo estoy trabajando y lo estoy entendiendo ahora.